desde luego nosotros estamos planteando que el federalismo es una zona de llegada, es decir, la evolución natural desde nuestro punto de vista del estado de la autonomía una vez que corrija las ineficiencias y las debilidades que pueda tener en estos momentos. Evidentemente el estado de la autonomía adolece de grandes debilidades. Ha funcionado razonablemente bien durante un tiempo, no sin dificultades, sin litigiosidad, es verdad, sin problemas muy serios, pero en cuanto se le ha sometido a una prueba de estrés, que es una situación de crisis económica como esta, con un gobierno como este, con unos planteamientos como los que tiene este gobierno, ha demostrado que es un esquema, una estructura, una arquitectura tremendamente débil por hoy. Como se demuestra, como está demostrando este gobierno, tiene el grifo con el que abre y cierra, asfixia o riega las competencias políticas que tienen transferidas las comunidades autónomas, el desarrollo de las competencias que tienen las comunidades en sus estatutos de autonomía, que no están en manos de sus gobiernos o de sus comunidades o de sus parlamentos, sino que están en manos del Ministerio de Hacienda, que en una situación como esta se permite el lujo de decidir en qué, cómo, cuánto, cuándo y cuánto se gasta en según y qué política, en función de lo que ellos consideren que es la buena política o que no es la buena política. De eso en Andalucía podemos dar unas cuantas lecciones. Nuestra voluntad es contribuir precisamente a que lo que hemos construido como país en estos 30 años no retroceda, a que podamos redefinir de nuevo las reglas de juego en el sentido de la igualdad, en el sentido de la igualdad, y a que lo hagamos pensando por encima de la división territorial de España en lo más importante, en lo más sagrado, en lo único que merece la pena, por encima de cualquier otra cosa, que es la garantía o el garantizar que los ciudadanos hayan nacido en la familia que hayan nacido en el territorio que hayan nacido, tienen las mismas obligaciones, exactamente las mismas, pero también exactamente los mismos derechos.